Hola chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Yo soy Melissa de la cláusula de Coffee Mugs en nuestro querido canal Puso TV del CCH Naucalpan. Hoy tenemos un nuevo tema para la cláusula y espero que les guste mucho, tanto como yo he esperado este tema, la verdad. Y quiero agradecer principalmente a Puso TV por darme la oportunidad de presentar en Instagram, indirectamente, la feria del libro. Que por cierto, al final les mostraré los libros que compré y que llegué a adquirir. Y son grandes obras, ¿eh? He leído ya un poco de todas y la verdad me mata. Así que quédense y acompáñenme a ver el resto del video. Y no olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse. Y déjenme un pulgar arriba que yo lo vea para que sigamos subiendo contenido a este canal. Y para que los sigamos llenando de entretenimiento. Bueno, comencemos con el tema. Como ya les dije, estoy muy emocionada porque este tema, me hubiera gustado saber más de este tema cuando empecé a leer los fanfictions, que es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Así que agárrense de que me vengo potente, que me vengo potente. Pero antes que empezar, ¿ya conocen Wattpad? Y si sí, no le muestren la biblioteca de Wattpad a nadie. Es una regla de vida, es una regla de vida. Jamás le muestren su biblioteca de Wattpad a nadie. Y si ya saben de qué va esto, quédense. Entrando en contexto, para empezar, ¿qué es un fanfic? Bueno, primero la palabra fanfic está compuesta por dos palabras, que es fanfiction. En español, ficción de fans, básicamente. Entrando en una conversación ya más convencional, por así decirlo, se puede abreviar como fic, básicamente, fic. Y es básicamente lo que significa ficción de fans. Ficciones de fans, básicamente es eso. Okay, este fanfic puede aparecer, puede comenzar, puede ser de muchas maneras. Todo depende del autor, claro. Los protagonistas pueden ser de una banda, de una película o de algún texto ya creado claramente. Por ejemplo, un ejemplo sería, ¿qué les gustaría que pusiéramos ejemplo? Yo antes de ti, por ejemplo. A mí no me gustó el final de Yo antes de ti, tengo que decirlo, no me gustó que se muriera Will, porque claramente a quién le hubiera gustado que se muriera Will, pero así son las cosas, ¿no? Así es la vida. Sin embargo, leí un fanfic que ya en la muy reconocida aplicación de Wattpad, que por si no la conocen, vamos a hablar de ella, claro que sí. Y leí un final alternativo al final original. Estos fanfictions son publicados principalmente en internet porque contienen básicamente contenido de fandoms, de fans. Entonces, en estas plataformas en línea, como lo es Wattpad, que precisamente vamos a hablar de ella, es básicamente donde tú, cualquiera de nosotros, puede interactuar con esta plataforma, escribir, leer, interactuar con los autores, ¿por qué no? Principalmente escribir cualquier tipo de obra. Y dentro de estas se encuentran varios mundos, por ejemplo son los imaginas, los one shots y las historias pequeñas sobre fandoms, BTS. A lo que me refiero con los fandoms, pues básicamente son BTS, actores, no sé qué se les ocurre, Tom Holland, Taylor Swift, por decir algunos, ¿no? Los BLs, algún final alternativo de algún anime, finales alternativos. Hay mucho, mucho en los fanfics y de verdad son una obra de arte. Sin embargo, yo no me centro mucho en los personajes que son más como situados en los fandoms, o sea, dedicados especialmente a un artista, sino yo me centro en la historia. Me gusta centrarme en la historia porque me gusta imaginarme que soy yo la protagonista, ¿no? Por ahí va. Sin embargo, hay unas que definitivamente no. O sea, ese es el fanfic, es el fanfic. O sea, no me imagino como la protagonista porque he leído unos tan perturbadores, de verdad, tan perturbadores. Pero son fanfics, al final de cuentas. Y la verdad son unas obras maestras, o sea,
hay mucho contenido en estas plataformas que tal vez sí exista en la literatura impresa por, pues ya sabemos, por los grandes, por personas que literalmente han triunfado, han quedado con esta satisfacción de publicar un libro. Sin embargo, pues se publican estos fanfics solo para sacar aquel nudo en la garganta que te quedas, aquella utopía en la que tú desearías vivir, una realidad deseada. Principalmente esta ficción es para el autor y para los que lo quieran leer. Ahí, claro que sí, hay una sinopsis pequeña, si el autor la quiere poner, claramente. Pero sin embargo, siempre hay una pequeña sinopsis. Casi siempre todos los autores forman un reparto y sobre ese reparto basan toda su historia. Sin embargo, estos fanfics son especialmente para los autores, para sacarse esa realidad deseada, para que otros la puedan leer y para que otros se puedan imaginar, pues, lo que les gustaría ser, tal vez en otra realidad o en esta vida o en lo que sea, básicamente. Dato curioso que no sabían de los fanfics y que yo no había comentado principalmente. El término fanfic se empezó a usar en 1930 a partir de fanzines e historias, novelas pequeñas, como ahorita, básicamente. Y pues básicamente esto se utilizaba para fans y para fans. Es lo que básicamente se sigue usando. Así que esto fue utilizado a principios, mediados de 1930, donde todo esto comenzaba a cobrar sentido y donde lo conocemos hasta ahora como fanfiction. Pues bien, las principales plataformas para conocer fanfics, si se quieren adentrar más en este mundo, que se los recomiendo, para pues imaginarse una realidad alterna, ya sea con ustedes o con algún famoso, un final alternativo que a ustedes les gustaría leer, pues hay tres principales plataformas en las que lo pueden hacer. Wattpad, que es la más popular, por así decirlo. Yo a los 12 años conocí Wattpad. Ha cambiado mucho, sin duda, ha cambiado mucho. Ahora hay mucha más publicidad y pues algunas veces hay que pagar por ver. Pero todo es gratis, básicamente. Casi todo es gratis, más bien. Sin embargo, también existe como AO3, ff.net, donde van a poder encontrar muchas más fanfics. Y pues no se queden con esas ganas, ¿no? Que es lo principal. Y muchos de ustedes tal vez conocen los fanfics no por estos finales alternativos, sino por una característica especial: las rayitas. O sea, las autoras ponen un T/N, que significa básicamente tu nombre. O sea, ahí en ese centro puedes poner tu nombre. Así que básicamente puedes ser tú la protagonista de esa historia. Es claro, totalmente propiedad de la autora. Si ella quiere ponerlo, lo hará. Si no, te puedes imaginar ahí tu nombrecito. Ahí está. Pero sin embargo, muchas de estas ya vienen con el término T/N. Así que es muy conocido principalmente por esto, porque te da más libertad de imaginación, para que tú seas básicamente la protagonista. Así que haré una mención especial solo porque se la merece, solo porque se la ganó, porque ganó mi perturbación. Suena muy, muy extraño que una novela logre tu perturbación, pero de la buena manera, ¿no? De una muy, muy buena manera. Yo me encontré este fanfic. Es una historia muy buena. Yo me encontré este fanfic indagando por TikTok. Yo veo contenido de libros en TikTok, no sé por qué. Básicamente leo todo, casi todo lo que me sale en TikTok, así que ¿qué más? Encontré este fanfic en un perfil de TikTok, en un video aleatorio. Claramente le di a me gusta, pero nunca guardé el perfil de la chica. Entonces perdí el video y no lo pude encontrar entre mis videos de me gusta, o sea, para volverlo a ver. Porque básicamente le doy me gusta todo lo que veo, entonces se perdió entre todos esos videos. Así que tardé como 3 semanas en volver a encontrar
el fanfic y les voy a decir cuál es. Bueno, leí esta fanfiction porque como mi feed ya está actualizada, BTS en este contenido, creo. Me salió este hashtag BTS, hashtag Park Jimin, uno de los integrantes de BTS. Y pues el tráiler se veía medio sospechoso con un integrante de BTS, ahí medio negro, medio perturbador, así fue como yo la capté. Dije, tengo que leer esto. Alguien le tiene que quitar la inocencia, pero se pasó. La autora se pasó. Y para meterlos un poquito de lo que va esto, de lo que va este fanfic, básicamente dice, advertencia, suspenso, lenguaje vulgar, violencia gráfica, angustia, un poco de gore, yo diría que mucho, personajes intensos, muerte, canibalismo, etc. Muy cierto, muy cierto. En caso de sensibilidad o disconformidad, se recomienda evitar este fic. Y como punto muy fuerte, esta no es una historia de amor, es un suspenso psicológico que incluye gran acoso y obsesión. Enfermiza, muy enfermiza, que no debe ser romantizada ni idealizada. Eso sí, tengan en cuenta todo, como ya les dije, tengan en cuenta todas las advertencias que les da el autor. Si lo dice el autor, es por algo. Su fanfic no va a estar, o sea, está chida en el sentido de la redacción, en el sentido de cómo la redacta, la historia está chida, pero no es chido que te claves en eso. O sea, no es la realidad, es un fanfic. Ficción, fan, recuerda eso. De un fan para otro fan, nada más. Así que no se claven. No le sigan el juego, no le sigan el trip mental. No es nada de eso. Solo ustedes nada más, léanlo a su criterio. Nada más. Y ya para casi terminar con esto, ninguna de las plataformas aquí mencionadas, está haciendo ninguna promoción. No estoy haciendo ninguna promoción, nadie me está promocionando, así que no se preocupen. Los voy a demandar por no promocionarme, por cierto. Sin embargo, a mí me gusta ponerlos en este trip que trae la literatura consigo y por qué no meter a todos los autores en esto. Todo vale la pena leerse y pues para eso estamos aquí. Entonces, los fanfictions es una de las cosas que principalmente me han inspirado a seguir leyendo porque te centra más en una utopía imaginaria que básicamente tú siempre son tu realidad deseada y básicamente es eso. Y los fanfictions me enseñaron a meterme en los libros concretos, por así decirlo, como por ejemplo en el Gran Gatsby, que es una de las novelas más hermosas que he leído, y ya con esto es la tercera vez que la estoy leyendo. La Cumbre Escarlata, que es una adaptación de la película, sin embargo el libro es una total explosión, entre muchas otras. Entonces cada que yo leo algo, ese trip de literatura siempre va a estar ahí, porque los fans fictions me han enseñado que es una utopía, una realidad deseada muy bonita, algo en lo que te recomiendo no te centres mucho, como ya dije, es algo imaginario, es algo que no está pasando básicamente, que si llega a pasar, wow, pero si no, pues no te preocupes, solo es una historia. Y ahora sí, para terminar, les voy a mostrar lo que compré en la feria del libro, el disco Atraviesa.tv. Al director, que muchas gracias por conseguirnos el estabilizador para hacer estos directos y estos videos durante la feria del libro. Y también al editor, Paruaza, un excelente trabajo editando ese video. Y les muestro, pues, los productos que adquirí en esta maravillosa feria del libro. Esa primera presentación de la feria felina. Primera adquisición que de hecho mostré en el directo. Dije que iba a adquirir una lotería. Y la adquirí, ¿por qué no? Esta hermosa lotería de Arturo Rivera, espero que sí se alcance a apreciar muy bien. Esta hermosa lotería básicamente es de arte. Contiene 60 tarjetas para el gritón, por así decirlo, como así lo explica aquí. Y 60 cartones de juego de la lotería, para poner los frijolitos, vaya. Y les voy a mostrar algunas de las
Bueno, son 60, así que obviamente no les voy a mostrar todas. Les voy a mostrar algunas de las tarjetas que vienen, que básicamente son puro arte. Tenemos el gimnasta, la araña, el juez, el panteón. Demonios, que este está muy psicodélico y me encanta, es muy artístico. El corazón, el cigarro, los guantes, la boda, que es una de las favoritas de mi mejor amiga, el vulcano, la dolorosa y ya. Son algunas, vienen muchísimas, vienen 60 horas, bueno, con 60 cartones. Así que está preciosa. Si tienen oportunidad de alquilarla, adquiéranla, porque verdaderamente es una obra de arte. Y a mí me encanta la poesía, y por qué no, poemas. Este pequeño libro, este conjunto de poemas de amor, me encanta. Es Nocturnos, de José Baca. Está muy precioso, está muy lindo y se los recomiendo mucho. Y es de la... son ediciones de Corazón de Diablo. Esperen, Dios, que se alcance a ver. También esta pequeña obra, que es del mismo autor, José Baca, se la recuerdo muchísimo. O sea, es un libro de bolsillo. Básicamente es esto, pero es una maravilla. O sea, lo leí en 10 minutos porque tiene, que será unas 26 paginitas. 24, ni siquiera 26. 24 paginitas, que son 12 hojas chiquitas. Pero es sublime, o sea, es preciosa. Llamaré al taxidermista. Es básicamente una obra de arte, me gusta mucho. Y es una de mis adquisiciones favoritas. Luego tenemos Los Suicidatarios, de Jonathan Ruiz, que básicamente combina el erotismo con la muerte. Y básicamente es una joyita, joyitas de poemas. Entonces, básicamente la muerte juega principalmente en estos poemas, es el protagonista en estos poemas, la muerte. Pero lo lleva a un trip muy erótico, bueno, en algunos poemas, cuentos que estoy diciendo. También adquirí este libro, Puertas a Mundos Extraños, de Ed Paladín, y está muy bueno, me gustó el primer cuento, básicamente. Está muy bueno y, por supuesto, me lo firmó el autor. Una belleza. Voy a hablar de estos libros que adquirí con más calma en algunos otros videos, para que ustedes también puedan adquirirlos y puedan, pues, compartir esta emoción tan grande que me encanta. Todos estos... Bueno, a mí me gusta mucho el terror. Y verán, este es uno de ellos. Y básicamente, lo que el autor firmó dice: seguro te atrapa para siempre. Estoy segura de que sí, ya me atrapó el primer cuento, ¿por qué no los demás? Así que dije, no, lo favorito es el terror. Y todo el terror me atrapa. Ya dije, me gusta el terror. Este es una de las adquisiciones. No es la única, adquirí otro... otro librito chiquito de poemas de esta misma editorial, La Tinta del Silencio. Sin embargo, no sé dónde está, así que se los mostraré en otro video. Pero esta es un conjunto de pequeños cuentos hechos por varios autores. Y sin duda son cuentos de terror pequeños. Se llama Flores que solo se abren de noche. Hemos llegado por fin al final de este video, lo cual me gustó mucho. Si quieren que siga haciendo contenido como este, no olviden suscribirse, dejarme un pulgar arriba que yo lo vea y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos video mis compañeros y yo. Así que no se olviden de seguir leyendo. Cada lectura forma una nueva perspectiva de ver el mundo. Así que, por favor, sigan leyendo, sigan viendo mis videos, que es lo que me causa principalmente esta sensación de seguir adelante con estos videos.
Y pues se vienen los Pulse Awards. Chicos, ya más adelante saldrá más información sobre esto, que a mí me emociona, por supuesto. Pero mientras, quédense con esto, los Pulse Awards. Unos Oscars se puso. Ah, qué, ¿cómo les quedó, eh? Sin duda, yo estoy muy emocionada. Pero sin embargo, los dejo. Otro agradecimiento a Pulso, otro agradecimiento al profesor Keshava y a mi asesora, a la asesora de medios del SH. Y también a nuestro increíble editor. Un saludo muy grande a Mariana, que se fue. Sin embargo, le mandamos toda la suerte del mundo de parte de Pulso TV. Ya se lo hemos dicho, muchas gracias. Muchas gracias a todos por ver este video. Y los esperamos en otra clausura de Coffin Books. Quédense y disfruten de los demás videos. No solo de los míos, sino de mis compañeros. Gracias.